Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Muchísimas gracias por descargarnos, ya sea a través de iTunes, a través de internet o escucharnos por frecuencia modulada o amplitud modulada. También estamos llegando a distintos portales, a blogs, etcétera, etcétera. Este es el programa de La Cloaca Internacional. Yo soy Ulises Osaeta y el día de hoy tengo en este programa a una persona que respetamos muchísimo su trabajo. Está haciendo un trabajo de investigación, está haciendo un trabajo que muy pronto se va a presentar, que va a estar ya disponible para el público, que todos estamos deseando ver este trabajo, que lo está haciendo desde la Ciudad de México, que existen muy pocos trabajos que se le comparen. Y estoy en línea telefónica con Juan Carlos Valladolid Bocanegra. Él es el productor de un documental llamado Detrás del Rock, el próximo sábado 26 de julio de este año, 2014, va a estar presentando en el Circo Volador. Pero antes que nada, hola, muy buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, al contrario, fíjate, antes que nada, antes de empezar a hablar sobre el trabajo, Juan Carlos, vamos a tratar de conocerte a ti como investigador, sí, como pues productor de un documental. Digo, hacer un documental no es hacer papas fritas, es algo muy difícil. Sí, no. Bueno, si no, ya son... ¿9 años? Son 9 años que llevo haciendo esta investigación. Vamos a conocerte un poco. ¿Te gusta el rock, supongo? Sí. ¿Desde cuándo? Sí. Pues desde que tenía 12 años, unos primos mayores, ellos tenían como 14, 15 años, yo tenía 12 años, ellos les gustaba siempre el rock urbano. Yo en la casa de mi abuela escuchaba, mis primas que ponían, y mi abuela escuchaba mucho la Sonora Santanera y todo ese tipo de música, ¿no? Y mis primas escuchaban pura salsa y... En verdad, a veces ellas escuchaban así rock, pero cuando íbamos con mis primos, ellos siempre escuchaban así puro rock urbano, y de ahí me jalaron a un primer toquín con Specimen. Conocí a Specimen, que me impactó bastante, y de ahí, pues ya, obviamente ya había escuchado hablar de Kiss y todas las bandas gringas, ¿no? Y todas las bandas que están. Estoy hablando de esto del 92, 93. Ajá. Uh-huh. Y ya a raíz de eso, pues escuché, me gustó muchas bandas, como recientemente ahí aparecía Pantera, apareció, pues, y muchos clásicos, ¿no? Metallica, obviamente. Pero de mexicano, pues empecé con Charlie Montana, bueno, con todos los que empezaban, ¿no? El Tri, ajá, el Sam Sam y todo eso. Pero ya de ahí me fui más por el metal. Sin embargo, sí me gusta todo lo que es el rock en general, pero sí me gusta también el metal. Fuiste creciendo, fuiste empapándote, me imagino, de información dentro del rock, y llega un momento en que empiezas a acumular un tipo de conocimientos que te van a servir para hacer este documental. ¿Dónde empieza tu formación para hoy en día hacer este documental? ¿De dónde fuiste aprendiendo? ¿Cómo es que aprendiste a hacer documentales, pues? Fíjate que ya pasaron los años. Y hice una banda como a los 16 años, uh-huh, y no funcionó durante 3 años. Siempre intenté, también tenía el sueño en la batería, y después ya estuve con unos góticos, que era más desastre que nada. Uh-huh. Pero ya después ya entré a la universidad, cuando terminé la prepa, y ya me dio más el gusto por el cine, vaya, siempre me ha gustado el cine. Y después ya en la universidad intenté entrar a la escuela del CUEC, acá en la escuela de cine, y obviamente es muy complicado entrar porque pues es poco, 15 lugares para 800 personas, o a 1,000 personas que hacen cada año el examen. ¿15 lugares? 15 lugares, sí, para el CUEC y el CCC, que son las dos escuelas. Y obviamente hay escuelas, en aquel entonces no había tantas escuelas como independientes, así como de las, como... Entonces, pues ya mejor lo intenté como 2-3 veces y me quedé en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para estudiar comunicación y cultura, y sin embargo yo ahí, me metí a cursos y a talleres de cine,
Hay un grupo que se hace llamar Sinérgica. Cada año hacen como diplomados de que duran 3 días, pero invitan así a toda la gente de Imbruc, que hace comerciales, películas, y hace casting, y hace todo. Pues yo me fui involucrando mucho, aprendiendo, pues dije, bueno, pues si no puedo entrar a una escuela, pues como escuela tal, pues dije, no me puedo quedar sin hacer lo que yo quiero hacer, sino que a mí me gusta hacer. Pues dije, voy a hacer el esfuerzo pues por meterme en cursos, aprender de la demás gente. Y sin embargo, hacía cortometrajes. Y siempre la música pues la traía de mi lado, o sea, siempre no dejaba de ir a los conciertos o escuchaba mucha música, o tenía amigos que tenían bandas, ¿no? Te hablo de esto ya del año 2000, que ya estaba en la universidad, 2003, 2004, y ya de ahí pues conocí a varios músicos de Riesgo de Contagio, Las Víctimas del Doctor Cerebro, y ellos ya me empezaron a jalar a lo que es a varios eventos, que al principio fue complicado. Bueno, a la par estaba estudiando cine por aparte, ¿no? Los sábados y los domingos y entre semana. Ajá. Y entre semana estaba en la universidad, ¿no? Y dentro de la universidad me encargué de lo que es el Cine Club durante un año, lo levanté, y también hice un festival de cortometraje en la universidad durante 3 años, que logré un presupuesto de 300 mil pesos al segundo año y el tercer año, y logré que me apoyara el IMCINE, que me involucré al CUE, que involucré al CCC. Imagínate, ya con el director del CUE me llevaba, o sea, ya era mi amigo, o sea, gracias a este festival me involucré dentro del ambiente del cine, sí, de forma independiente, ¿no? Ya de ahí me jalaron a trabajar en comerciales, porque ahí conocí a una persona que me llevó a trabajar durante un año haciendo casting para comerciales. Después de ahí brinqué para hacer segundo asistente de dirección en comerciales. O sea, hacía comerciales para las marcas grandes. Sí. Y ¿sí tú crees? No, te estoy escuchando. O sea, ibas acumulando experiencia cada vez más, ¿no? Sí, justamente, y no solamente eso, trabajé durante un año en TV Azteca, y luego me fui a Argos, hice durante un año, estuve allí, la última estuve como asistente de cámara, o sea, siempre estaba Argos de cámara. Argos hacía películas, ¿no? ¿Están dedicados a hacer películas? Sí. Argos hacía películas y también se lanzó a hacer varias series de novelas, ¿no? Okay. Después de Las Aparicio entré a una que se llamaba Sexo Débil. Oye, perdón, que te interrumpa. ¿Argos no hacía Mirada de Mujer? No lo sé, en fíjate que no. ¿Qué novelas hacía? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Ellos hicieron Las Aparicio, otra que se llamó Sexo Débil, donde yo estuve ahí como asistente de cámara. De TV Azteca, ¿no? De Argos sí, es Argos, le trabaja Canal 28 a lo que es Cadena 3. Ah, Cadena 3, sí, de sí. Repente. Es donde, bueno, el que está muy relacionado Ellos empezaron a hacer como telenovelas, series, hace como, bueno, a partir creo que del 2006, 2005. Ya llevan varias, el quinto mandamiento y otras cosas ahí que hicieron. Ajá, para que no el 28. Ok, que su logo es un perro, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Me volví a equivocar? No lo sé. A ver, bueno, aquí estoy en internet, lo busco, pero te digo así. No, te preocupes. Televisión. Sí. Yo nada más porque de repente tenía la curiosidad y porque sí lo he comentado y porque además los promocionan mucho dentro de los noticiarios, quizá de Pedro Ferriz de Con o en el programa de Fernanda Tapia, y además tienen nexos con los del Excelsior, ¿no? También del periódico Excelsior. Sí, no, fíjate que no tiene logo, además tiene su... Nada más dice Argos TV y hicieron la película de, bueno, el octavo mandamiento, una de las que hicieron. Ajá. Hicieron El Sexo Débil, Nunca Más, varias ya tienen su... El chiste es que te estabas fogueando. Sí, ahí, y aparte al mismo tiempo estaba grabando, te cuenta que los sábados y domingos iba a grabar los shows durante cuando estaba trabajando. O sea, ahí ya estaba ya más, como que ya más metido dentro de la producción. Uh-huh. O sea, porque a mí en Argos y en todo eso aprendí a trabajar como a un ritmo más rápido. Sí, claro. Y de hecho, después gané un concurso en el año 2008, en el 2011, perdón, en un festival, en un festival que se llamó Festival Internacional de la Ciudad de México, que fue después del que hicieron de FICO. Intentaron hacer un tipo FICO, ajá, el gobierno del DF, pero nada más hicieron una edición, ya no hicieron otra, y ahí gané como el reto Panasonic, me gané una cámara en el 2011. Ajá. Y
participé en contra de la escuela del CCC y del CUEC y de otra escuela de otra universidad y les gané a esos chavos. Excelente. Entonces me echaban carrilla porque decían, no, pues es que yo ya como trabajaba en comerciales y trabajaba en televisión, pues yo tenía contactos, ya tenía amigos actores que habían trabajado en películas y en comerciales, o sea, pero pues porque siempre me... Pero aparte yo pues ahí aprendí a cargar la tramoya y, o sea, era un trabajo de 12 horas, 15 horas diaria. Sí. Entonces yo venía de un trabajo, o sea, que sabía yo hacerlo, ¿no? Entonces estos chavos pues son de escuela, pues yo me decían a mí, no, pues tú qué sabes, no, pues yo trabajé en esto, no, pues órale. Entonces yo me hizo, el reto para Sony era hacer un cortometraje en 48 horas. Sí. Y ahí es donde pues yo llego y pues les gano, ¿no? Porque pues todo, si teníamos tantas horas, yo hacía todo en menos horas. Sí. Mis actores, yo hacía casting, invitaba a mis actores y eran de cine y eran buenos actores. Y entonces ellos se esperaban porque un equipo de ellos de una escuela de cine ni siquiera terminó el cortometraje y lo descalificaron, imagínate, o sea, entonces por eso ganamos también, porque pues yo también ya, o sea, venía muy muy fogueado de trabajar en esas telenovelas y de hacer esas cosas. También estuve medio año en un canal de deportes para grabar, era camarógrafo, grababa lo que son segundas divisiones, fútbol, soccer, uh-huh. Grababa fútbol americano, grababa kickboxer, grababa deportes en todos. Y entonces ahí también me fui mucho en la cámara, o sea, siempre andaba, o sea, la cámara siempre la traía al hombro y todo eso, o sea, 10 años grabando un sinfín de cosas. Y aparte, con el tiempo me hice de clientes, grabé videoclips, le grababa a agencias de política, o sea, grababa de todo, a mí me contrataba y venme a grabar vete a grabar tal cosa. Hice un documental sobre una colonia aquí en el DF, que era un trabajo de una amiga que local, ¿no? Pero le dieron como $1,000 y dijeron, ¡órale, va! Y yo se lo produje, ¿no? Y así he grabado un poquito de cosas, ¿no? A raíz de eso y me fui follando, pero al mismo tiempo estaba grabando el documental. O sea, desde el 2005 empecé a grabar el documental detrás del rock. Ajá. Hasta esta fecha, ¿no? Fíjate, y de eso vamos a estar hablando sobre el documental, por supuesto, y cómo es que empieza, sí, claro. Pero después de este corte, me tengo que ir a un corte ya para entrar, sí, a este tema importante. Me voy con un par de canciones, señoras, señores, no se despeguen, regresamos. Señores padres, sus hijos están expuestos a programas de televisión horrendos, a radios comerciales basura, a música de productos aberrantes, a discursos de doble moral constante, a literatura liviana y a ejemplos mediáticos decadentes. Entonces, ¿por qué exige tanto de este programa? En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, AMECAMECA, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate. Oh,
Bueno, señoras y señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en lacloaca@hotmail.com. Yo soy Ulises Osaeta. Muchísimas gracias a La Voladora Radio 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM, Radiópolis en Sevilla, España, Radio Pirata, La Intrépida en San Salvador, capital del Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM, de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090 AM en Boulder Park, California, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y ya estamos llegando a partir, esta es la tercera emisión en el 93.3 de FM, Radio Álamos Comunitaria, esto es allá en los Álamos Sonora, y también estamos llegando a Radio Suprema de Navojoa Sonora, y muchísimas gracias a Radio Chinelo de Cuernavaca, Morelos, a todas estas frecuencias de amplitud y frecuencia modulada. Muchísimas gracias por estar retransmitiendo este programa. Recuerden que tenemos dos portales que tienen casi la misma información, pero al estar siendo diseñadas por distintos personajes, pues cada una tiene algunos plus. Les recomiendo que visiten ambas. En algunas pueden encontrar algunas cosas que no van a encontrar en el otro portal. Uno es lacloacainternacional.com, ya que este programa así se llama, La Cloaca Internacional. Y el otro es ulisesosaeta.com. Estos dos blogs están siendo, y junto con este programa, están siendo soportados por la Agencia Radial Corporativo 9, con su sede aquí en Los Ángeles, California. Segunda y Broadway, en el centro de Los Ángeles, es nuestra dirección, por si gustan visitarnos. Estoy platicando, para las personas que nos estén sintonizando en este momento, estoy platicando con Juan Carlos Valladolid Bocanegra. Él es un experto en la cámara y además está haciendo un documental, que eso es lo que nos, en este momento, lo que nos importa, nos llama la atención. Es un documental que yo quisiera viajar a México para verlo, para estar en su presentación que va a ser este sábado 26 de julio de este año 2014 en el Circo Volador. Y bueno, tienes 9 años, Juan Carlos, haciendo este documental, trabajándolo, masticándolo, pero ¿por qué nace la idea? Mira, yo como era músico, siempre yo quería hacer algo involucrándome con la música, o sea, hacer algo referente dentro del video y dentro del cine. Entonces yo dije, bueno, pues en el 2004, 2003, tenía amigos músicos y me iba con ellos a los ensayos y los grababa con una cámara pequeña, no profesional. Entonces de ahí, alguien me dijo, oye, ¿por qué pues, grabas algo, no? Así, o sea, nunca fue la idea de, haz un documental, no, simplemente fue, empezaba a grabar, grababa, estaba en aquel entonces el MySpace. Y entonces conocí a Fallo de Riesgo de Contagio, al vocalista. Uh-huh. Me dice, oye, pues vente a ver un concierto de los 20 años de Rocotitlán, acá en el Zócalo de la Ciudad de México del DF. Y voy y ya me da acceso, ¿no? Me da acceso a backstage y llevo la cámara, una cámara un poquito de mayor calidad y empecé a grabar y empecé a hacer entrevistas. Pero básicamente me costó unos 2-3 años del 2005 al 2007 en saber, en averiguar de qué iba a hablar, de qué iba a tratar, qué iba a hacer, ¿no? Porque primero era meterme y saber de qué, de los músicos, pues, de qué hablaban o qué hacían, ¿no? Se divertían o qué hacían, ¿no? Yo tenía esa curiosidad, jamás había estado en perdón que te interrumpa, yo sé que sí. Vamos a un tema importante, pero yo te quería preguntar algo. Mira, yo crecí en Morelos. Y okay. A pesar de que Morelos está muy cerca del Distrito Federal, no me llegaba mucha información. Yo intuía que en el Distrito Federal, por ser capital, por estar centralizado muchos departamentos, muchos institutos, escuelas, universidades y medios de comunicación, podrían tener una mayor información de lo que acontece y alrededor en el mundo, en México y en cuestión de rock. Sin embargo, ¿tú crees que ha existido? Y te pregunto esto porque yo, la verdad, lo que sé de rock lo he aprendido aquí, en las entrevistas. No leo, es muy raro que escuche a otros locutores que hacen radio sobre rock por X o Y razón, ¿no?
pero de repente yo he sentido que a pesar de que México tiene mucha información referente al rock, existe una carencia de información objetiva. No sé si tú estés de acuerdo con ello. Yo estuve 6 años en el Distrito Federal. Ok, sí, estoy de acuerdo contigo porque, mira, sí ha habido documentales, no ha habido muchos, y algunos están en internet, o sea, ha de haber como unos 2 o 3 que subieron, pero básicamente, o sea, sí están bien, pero yo digo que el rock, o sea, a veces nada más se investigan a los más famosillos, por ejemplo. ¿No? Pero y además están saliendo ahorita, o digo, de unos años a la fecha. ¿O no? ¿O sí, me equivoco? Sí, o sea, apenas... Bueno, esos documentales son viejos, son del 90. Ok. Que, o sea, no hay ninguno actual como documental, como tal. Pero, entonces, yo... O sea, hay uno que salió... Bueno, hay un libro que se llama 33 años de punk en México. Uh-huh. Y hay otros, bueno, libros que hablan sobre lo mexicano, pero documentales visualmente no hay uno actual y no hay uno bien investigado. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a llevar, pues voy a hacer un documental que esté bien investigado. Me refiero que no solamente a los que salen, a los famosos, sino que también pues a los el underground, o sea, los que no son famosos, a las bandas que vienen desde abajo, ¿no? Sí. Y entonces, pues no solamente investigo con bandas, sino también con medios, con revistas, con disqueras, ¿no? Los primeros años, como te comentabas, era de saber qué sucedía para ir trabajando sobre la idea, sobre un guión, sobre una escaleta base, ¿no? Ya después me tocó ir a muchos festivales y a grabar presentaciones de discos, a acompañar a varias bandas, ¿no? Desde Panteón Rococó hasta Yucatán Agogó, hasta Los Bell, ¿no? De ahorita, ¿no? Sí. Pero era más rock alternativo, vaya, era más rock de ese tipo, ¿no? Más ska, más de lo que se estaba escuchando en los festivales, ¿no? En Un Vive Latino, lo que él entonces hacía en el Rocarga en el 2008. Sí. Pero sí, sí falta mucha información. Ya después obviamente salió el libro, cada vez salieron más festivales, ¿no? Y cosas, ¿no? Pero sí, yo siento que aún así le hace falta más gente que se dedique a hacer documentales de rock mexicano, de rock en general, ¿no? Porque en realidad la escena es muy grande aquí en México, porque durante todo el camino que yo me he topado gente que me ha dicho, oye, vete a investigar a Oaxaca porque hay un tipo que hizo esto y que a esta y que sí. Lleva bandas, ¿no? Y vete a Chiapas porque hay esto, vete. Y la verdad pues no cuento con un presupuesto, siempre lo hice con dinero que tenía yo o que me prestaban o que conseguía. Pero entonces a mí ahorita ya terminé que hice, pues grabé mucho, tengo como 2 teras de información, más de 2 teras, de pura información de conciertos, de entrevistas y de cosas. Entonces yo digo, pues, o sea, un documental así, a mí yo espero en un futuro que ya, pues genere un poquito de dinero esto para que yo pueda hacer algo mucho más completo, te digo. Digo, esto lo vieron el año pasado en la Cineteca Nacional, aquí tuvimos una proyección previa, uh-huh. Y la gente salía, ¡wow! O sea, salía así impactada porque decía, ¡uy! O sea, vi el documental que duró 2 horas 15 minutos y pude conocer de todo, ¿no? De todo lo que hablaba, o sea, es un universo, ¿no? Sí. Y no es algo aburrido, o sea, no se trata de pura entrevista, sino es lo importante, ¿no? Acabo de ver hace unos minutos un documental en España que dura 45 minutos, y me pareció muy aburrido porque todo era sobre pura entrevista. Uh-huh. Entonces, ese documental no son puras entrevistas, son seguimientos, son situaciones, son ensayos, entonces cuando lo puse en la Cineteca Nacional, la gente se reía mucho, como 10 veces, se rieron en todo el documental, ¿no? Así, pero así cañón, así porque les pareció el lenguaje coloquial, ¿no? Varias cosas, situaciones, les pareció chistosas, que yo no lo esperaba, yo la verdad yo no lo hice adrede, ¿no? Sé que sino cosas así salieron y a la gente les pareció chistosa, ¿no? O sea que también contextualizas, pues, ¿no? Digamos, el ambiente en el que se están moviendo las bandas. Sí, porque, por ejemplo, entrevisté a gente de Abandono, fueron como 4 entrevistas. Tampoco no me quise clavar mucho porque tampoco no tengo presupuesto, pero entrevisté a Armando Molina, al guitarrista de lo que era Trisol y Maimán, uh-huh. A Ernesto de León, por ejemplo, fui a su casa hasta Ojo de Agua, ¿no? Y ahí me ves en el metro con la cámara y así transportándolo en 3 transportes diferentes, ¿no?
y que es peligroso, pues, porque estamos hablando de una cámara que es cara. Sí, una cámara grande, aparte es una cámara grande que pesa como 3-4 kilos, y así he estado desde esos años, y no me la han robado. O sea, hasta esto he tenido mucha suerte desde 2011 que la traigo. Sí. No me la han robado, gracias a Dios, pero he estado en todos lados. Me la he llevado hasta San Luis Potosí, hasta varios estados, hasta de aquí en el DF hasta Tepito, ¿no? Uh-huh. Y la sigo, ¿no? Y la sigo teniendo. Pero si ¿sí tú crees? Cuando tú empiezas una... Bueno, cuando tú empezaste el proyecto, a lo mejor ibas con una idea. Porque sí pasa, ¿no? Incluso en las entrevistas... Tú dices, bueno, le voy a preguntar a este entrevistado sobre estas cosas, pero resulta que la misma entrevista y el mismo proyecto te lleva a otros rumbos. ¿Con qué tú llegaste y con qué terminaste? O sea, ¿pensaste que ibas a hacer qué y terminaste haciendo qué? Pues si es que pasó, si es que pasó. Digo, a mí me pasa, pero yo no sé si a ti te haya pasado. Pues fíjate que yo, por ejemplo, fui a grabar a Yucatán a Gogó al cenar, acá se presentó gratis, y me dicen los músicos, me dicen, oye, pues si quieres, vámonos vamos a tocar en la tarde con Panteón Rococó hasta Tlalnepantla, ¿no? Y le digo, pues va, pues vámonos, ¿no? Y pues aunque no traía yo mucho dinero, dije, híjole, bueno, a ver, y me iba con ellos, ¿no? Y eso me sirvió mucho, o sea, porque los escuchaba hablar a ellos, los escuchaba cómo entre ellos convivían, y eso aprendí mucho, ¿no? Y a veces, sí, todo lo que yo pensaba, pues a veces salía triple, ¿no? O sea, por lo regular me invitaban a salían otras cosas, ¿no? Como por ejemplo eso, ¿no? Y de repente también me metí, o sea, muchas cosas de las que estaban planeadas salieron de otra forma pero siempre salieron bien. No sé si te refieres a eso un poquito. Sí, a eso. ¿Y con qué historias te empezaste a quedar y que igual y no salieron en el documental? Porque bueno, el documental tú tienes muchísima información, pero obvio empiezas a descartar, empiezas a jerarquizar y terminas haciendo, por el tiempo, terminas haciendo quizá un documental, pues no de 3-4 horas, ¿no? Bueno, no sé de cuánto tiempo va a ser este documental. Pues mucha información, la verdad. Hubo muchas bandas que ya no existen. Ajá. Y esas bandas ya no salen, por ejemplo. Pero sí hay mucho material que de hecho el documental no es. El Detrás de Rock lo estuve editando durante 2 años. Uh-huh. El año anterior, o sea, del 2012 al 2013, y después de ahí ya salió la idea de hacer el metal, porque yo tenía tanta información y dije, no, pues mejor saco a uno de metal, y entonces ya me dedico a grabar un poquito. Ahora que ya terminé el Detrás de Rock, grabo un poquito, me dedico a grabar cosas del metal que ya había grabado en esos años, ¿no? Pero dijo, ahora voy a pura tocar de metal y de acá, ¿no? Uh-huh. Entonces, así es como de repente ya la información que tengo la saco del documental de Detrás de Rock y la convierto en un documental de metal, ¿no? Y así no voy a hacer, otro documental, porque desde Detrás de Rock, como grabé tanto, grabé tantos festivales, tantas entrevistas que tengo, o sea, de ese documental pueden salir hasta 10 documentales, ¿no? Uno de ska, uno de rockabilly y uno así, ¿no? Porque a veces 2 horas no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, veo que entrevistaste a un chico de Hell and Heaven, del festival Hell and Heaven. Sí, a Juan Carlos Guerrero. Juan Carlos Guerrero. Por ejemplo, ¿qué fue lo que...? No sé si lo vayas a poner en el documental que se va a presentar, pero... ¿Cuál fue la razón, por ejemplo, de la cancelación del Hell and Heaven, ¿no? Nosotros creíamos que fue un movimiento que hizo por ahí Ocesa y lo denunciamos como tal, pero ¿platicaste un poco de eso con él o va a salir en el documental y nos aguardamos a que sea el 26 de julio? Fíjate que yo le hice la entrevista antes de que cancelaran el Hell and Heaven.
Y esa entrevista sí la hice en Guadalajara, fíjate, y fui a Guadalajara a expresamente nada más a grabarlo a él, wow, y a grabar un evento de metal de la vieja escuela. Y y después fue cuando ya fue lo de esto, lo de que lo cancelaron. De hecho, yo fui un día antes de lo cancelaron, nos enseñaron las instalaciones acá, y yo grabé cómo estaban ya montando carpas. Todavía no había nada de escenarios, nada, pero estaban arreglando y estaban montando carpas y todo. Y al otro día pues ya dicen, ah, pues que se sale el Uribiel y ya cancela el evento, ¿no? Ajá. Sí me enteré, sí, de repente sí estoy conectado con gente que sabe. No, ellos no me lo dijeron hasta después. Me dijeron la razón del por qué no se hizo, ¿no? Y pues todo sabes, o sea, tú lo mismo lo dijiste, ¿no? A mí al principio me dijeron que no dijera nada, te lo juro, otras gentes, o sea que, porque yo si sabes, detrás de rock iba estaba siendo patrocinado por una marca, iba a ser, aún no nos dice nada, y por eso nos dijeron, no, sabes que no digas nada, o sea, no te metas en problemas, si nos dijeron, ¿no? Y yo, pues, ¿por qué no? O sea, soy libre, soy independiente. No, pues, si lo dices, o sea, te vas a echar encima a una empresa muy grande donde, pues, si quieres sacar tu documental, pues, si quieres apoyo de esa marca, pues, esa marca está con aquellos, ¿no? Entonces, no dijimos nada, porque dijimos, bueno, pues, me dicen, no, pues, no, pues, o sea, ni sabemos, ¿sí? Pero yo después ya me enteré, pues, que si era verdad, ¿no? Que era por intereses, obviamente, monopólicos. ¿No? Monopólicos, ¿no? Que, pues, obviamente, pues, es muy obvio, ¿no? Pues, ya ves que después apenas acaba de haber un accidente, ¿no? Acá en el KTP de la arrolladora, ¿no? Que hubo hasta muertos, y por qué no dice nada de las noticias, ¿no? Todo está controlado, o sea, aquí en el DF, todas las noticias están controladas, o sea, es un control que nos hacen creer que no hay un control, pero está en control, o sea, tú lo ves ahí, ¿no? Como si a un evento que acaba de pasar, que hubo tres muertos y no le hace nada de ruido, ¿no? Mira. Y la dejaron que bota, le hicieron un montón de ruido, ¿no? Todos lados salía, ¿no? ¿Te acuerdas? Que, no sé, entonces hizo famoso durante unos días, ¿no? Y acá, y porque era su, ¿no? Como es. Pues fíjate que, y yo he contado mucho esta historia de cuando yo entré a trabajar en el periódico El Diario de la Frontera en Nogales, Sonora, y resulta que uno de los dueños, de apellido De La Fuente, tenía un hermano que estaba compitiendo para la presidencia municipal de Nogales, Sonora, y de entrada se nos dijo en el periódico, a los que íbamos para política, porque yo iba a cubrir la fuente política, ahí me dijeron, mira, aquí el dueño es fulano de tal y su hermano está compitiendo bajo la bandera del PRI, del partido del partido en el poder, está compitiendo para la presidencia municipal y no podemos hablar mal de ellos, ¿no? O sea, no podemos hablar mal del PRI, y yo mejor me fui a la fuente policíaca, preferí irme a la fuente policíaca y decir lo que yo quería decir a quedarme en la fuente política y que me estuvieran censurando. Entonces, esto lo comento, muchos periodistas pues no lo van a comentar, pero yo lo comento para que vean un poco por dónde se mueven los medios de comunicación. No son todos, habemos periodistas que decimos lo que creemos, que no tenemos intereses con terceras personas, sino con la información misma. Pues sí. Y otro caso que también, mira, yo me enteré de esto por tu Facebook, caray, que de repente tú empiezas a hacer una investigación sobre el grupo Luzbel y de repente Arturo Wizard te amenaza con demandarte. Así es, me llegaron correos electrónicos y por Facebook una amenaza así de tamaño dos cuartillas. Pero, a ver, vamos desde el principio. Tú empiezas a investigar la historia de Luzbel. ¿Qué es lo que te llama, qué es lo que se te hace interesante de esta historia de Luzbel? ¿Quién crees que sí fue el iniciador? ¿Arturo Wizard o Raúl Greñas? Digo, con tu experiencia dentro del rock. Mira, yo entrevisté a Arturo hace 2 años y medio, más o menos. Ajá. Uh-huh. Y de mucha gente que me estuvo diciendo de ellos, ¿no? Me encontraba fans y gente de periodistas que me decían, no, tienes que entrevistar a Luzbel porque fue una banda, etcétera, etcétera. Ya cuando llego con Raúl y yo no sabía nada del problema que tenía, ¿no? Y me cuenta toda la historia, me muestra sus discos, me muestra pues, varios material que él tiene, ¿no? Pero él, pues, yo, o sea, yo ya, o sea, hace 2 años ya llevaba como
5 años, 6 años, 7, 8, 9, 8 años con el documental. O sea, la experiencia de poder escuchar a mucha gente, y tú sabes que te das cuenta cuando alguien te dice mentiras, o cuando alguien va, nunca te cuentan por qué. Y entonces yo me doy cuenta, pues, que, o sea, me doy cuenta, no, mira, yo me fui, él me contó desde que le llegó la primera guitarra en sus manos, ¿no? Uh-huh. Desde que su mamá le compró su guitarra, ¿no? Y eléctrica, y después ya le compraron una acústica, ¿no? Porque me dice, no, mi primera guitarra fue una Electrocaster, no me acuerdo cómo me dijo, Electrocaster. El chiste que después ya me dice, no, entonces todo eso a mí me ayuda a tener un amplio criterio de pues, cómo es la formación de él y quién forma los ve, ¿no? Él obviamente él se va a Londres durante 2 años en el 80, uh-huh, y regresa a México porque ya no puede estar allá en Londres, pero pues regresa pues, bien preparado, ¿no? Y aparte allá me cuenta, ya él comenta él que él toca con, le toca adicionar con muchos músicos, ¿no? De gente de bandas grandes que ahora son, ¿no? Que le tocó con gente de Iron Maiden y mucha gente, ¿no? ACDC. O sea, que a aquel entonces apenas ellos empezaban, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que él ya viene con una idea, dice, ya viene con una idea de armar una banda. Entonces, él me cuenta quién, o sea, este Wizard no estaba, o sea, él llega y arma la banda, no estaba Wizard, o sea, y es muy obvio, muy lógico, ¿no? Si no está Wizard ahí, es por algo, ¿no? Él, él no llega al primer disco, o sea, después se mete, entonces, cuando, pues, ¿quién invitó a quién? O sea, en realidad, él llega a Wizard cuando ya hay un Usbe, cuando ya hay un proyecto, ¿no? Entonces, sí. Pero mira, lo más mala onda es esto que Wizard me contacta por la idea de, o sea, ahorita yo a Wizard lo contacté así igual hace 2 años, uh-huh, y le iba a hacer la entrevista y ya no se pudo. ¿Por qué? Ya no hice la entrevista con Wizard. ¿Por qué no se pudo? Y porque tenía, habíamos quedado una fecha y yo la moví y después él la movió y así ya. Nunca nos vimos, se me olvidó y ya no le hablé. Y entonces cuando ya, o sea, yo le hago una entrevista bien completa a Raúl, así de 1 hora y media, donde él me cuenta todo desde el principio, desde que le llegó su primera guitarra. Y pues es obvio, pues él es quien nace en Usbel, o sea, no hay alguien más. O sea, si Wizard hubiera hecho el primer disco, no sé, o sea, ¿cómo es posible que él tenga, o sea, si él registró el nombre Wizard, no sé? O sea, ahorita el Raúl ya me mostró papeles, ahorita pues no tenía que mostrármelo, o sea, pero pues tanta la insistencia, ahorita te platico el porqué. Ayer Arturo, yo hablé con Arturo, con Raúl, perdón, uh-huh, Raúl Greñas, y me dice, mira, aquí está pues, el comprobante de que yo soy el dueño, yo soy tal, ¿no? O sea, y le digo, sí, pues es que, pues, y lo que pasa es que Wizard, pues me manda su amenaza, ¿no? Diciéndome, exigiéndome que cancele la proyección, así. Sus palabras textuales, ahorita abro el correo, que me pone, exijo que canceles la proyección del sábado 26. Y así, pero ¿por qué voy a cancelarla? O sea, ¿por qué? O sea, y le digo, mira, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor el nombre sí es tuyo, yo a lo mejor, eso sí, yo no sé si el nombre, quién lo tenga registrado, porque Raúl no me había mostrado eso, ¿no? Pero sí, le digo, mira, pues quieres, yo soy un documentalista independiente, no me interesa meterme en problemas. Porque aún no sé exactamente si porque él me manda unos papeles de que él ganó la demanda y no sé qué tanto, que ya es, ella es único dueño del nombre, ¿no? Sí. Y dije, bueno, pues es así, pues no lo usa el nombre. Y me dicen, te exijo que no uses ni saques así, o sea, se dirige a Raúl como bandido, como un pues como un delincuente, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece pues algo muy también de mala onda, ¿no? O sea, y entonces yo me doy cuenta que pues, él va con una actitud de que, o sea, de pisotear a la gente, ¿no? Y entonces yo le conté, ¿sabes qué? Pues sí, la verdad yo no sé, me mandas a mí copias de papeles que no voy a estar revisando ni nada, porque pues, o sea, no sé de qué trata, yo ni sé ni qué onda, ¿no? Ok, no pongo el nombre y pues, de hecho no estábamos pensando usar ninguna canción. O sea, nada más es la pura entrevista de Raúl, o sea, imágenes con Raúl, pero de Raúl, o sea, no hay música. Y entonces ya me manda otra, me contesta, me dice, va, pues es así, pues yo quiero que no pases a Raúl y quiero que me entrevistes a mí, quiero yo dar, yo y te doy permiso de que uses el logo, te doy permiso que uses música y todo lo que quieras, ¿no? Pero a mí yo necesito estar dentro del documental y Raúl no, ¿no? Y yo digo, ¿cómo ves? Híjole. O sea, ¿cómo ve la gente? O sea...
Es impresionante porque, bueno, ha habido unos roces, por supuesto, por la información que ha estado sacando. Mira, te voy a decir algo. Cuando empiezas a sacar información periodística, obvio que muchos músicos en México solamente han estado acostumbrados a que se les alabe, a que se les hable bien, a que uno sea el fan de ellos. Y cuando de repente se encuentran y se topan con gente que hace periodismo, que hace documentales, pues les incomoda. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir con los mitos. Muchos músicos quieren vivir con sus mitos y con las historias que han generado a través del tiempo. Uno de esos personajes es Arturo Huizar. Arturo Huizar, es obvio que no le ha convenido desde que reapareció Raúl Fernández Greñas. No le convino su arribo, no le convino que personas estén sacando información. No le conviene que personas como tú estén hablando sobre este caso hoy en día, porque es obvio que, como te decía en un principio, había muy poca información, y mucha información que se estaba presentando era mucho de amigos, era como, oh mira, pues me tomé una caguama contigo, pues voy a hablar de ti, ¿no? Un poquito era eso, pues, los fanzines, los las revistas de respetables. Hay sus excepciones. Quiero decirlos que sí los hay. Hubo gente que hizo periodismo dentro de la música, dentro del metal, a pesar de que es un género subterráneo que, estamos de acuerdo, no genera mucho dinero para sobrevivir, y menos para vivir, ¿no? Entonces, pero sí he visto mucho esa actitud de Arturo Huizar. Es obvio que no entiende de leyes. Es obvio que no sabe que el 6 y 7 constitucional nos protege. Es obvio que no sabe o no quiere entender que, aunque demande por difamación, la difamación no está tipificada para los periodistas en México como algo que sea perseguible, ¿no? Es decir, si algo bueno dejó el presidente Vicente Fox, fue esa parte, ¿no? De la protección a los periodistas, de la protección a los medios de comunicación. ¿Y por qué razón? Porque las democracias no se pueden entender si no hay gente que esté en los medios de comunicación, si no hay gente que esté escribiendo la historia de una forma objetiva y que no sea perseguible. Es decir, si tú escribes la historia sin saber que va a haber consecuencias, tu trabajo va a ser más objetivo, más claro, y va a llenar esas lagunas que han existido en los, por ejemplo, en los países donde la libertad de expresión no existe. Sí, justamente es eso. Creo que, pero sobre todo, fíjate que lo hace de una forma de intimidante, para intimidar, y eso no es válido porque él llega de una forma muy, pues mala onda, tratando de a mí de molestarme, de intimidar, de que yo haga lo que él quiera que hacer. Eso está mal. Yo le decía ayer a Raúl Greñas, dije, oye Raúl, la situación es así, mira, o sea, a mí no me da miedo ni nada, o sea, a mí, pues, yo sé, yo conozco mis derechos, y yo sé hasta dónde puedo, qué puedo meter en el documental y qué no, ¿no? Y me dice, no, mira, ¿sabes qué? Ese cuate ya me tiene hasta el gorro, y me muestra, mira, yo te muestro mis registros, y creo que ahorita lo va a demandar y va a seguir tu proceso, me dice. Fíjate que, perdón que te interrumpa, sí. Creo que hasta en México puedes ir y sacar ahí en esta plaza donde colgaban, donde quemaban a las personas, a los herejes, sí. Ahí puedes ir y falsificar documentos, ¿cómo se llama? Justamente, sí. Esta plaza sí. del... Ah, no me acuerdo yo tampoco. Está en el centro, ¿no? Y ahí... Sí. Era donde la iglesia le prendía en hoguera a muchos de los herejes, que ellos consideraban, por supuesto, herejes. Pero pues puedes falsificar. Yo no sé, yo tengo también una demanda ante la PGJ del Estado de México. Pero pues yo viajo a México y paso por migración y paso y entrego mis documentos. Y pues hasta me ofrecen agua. Los policías. Yo me imagino, pues es que es eso, más bien que el Arturo Weiser quería que lo metiera al documental y como quien dice, ¿no? Contar su historia. Mira, yo sé que él tiene historia, o sea, yo ayer hablé con él, con el Arturo Weiser por teléfono anoche por lo mismo, porque le dije, pues eso ya llame a todos de puros correos y demás y amenazas, ¿no? Y le digo, mira, hablemos por teléfono
y dime qué quieres, ¿no? Me dice, no, yo quiero que me saques a mí. O sea, su objetivo es que salga él, pero así nos hacen las, le dije yo, así nos hacen las cosas. O sea, así, no andas amenazando a todo el mundo para que hagan lo que tú quieres. Y si es así, yo no entro al juego. Le digo, mira, yo por eso, siempre he hecho de chistes eso. O sea, a mí no me interesa. O sea, como porque ni como persona, o sea, a mí me ofendió. O sea, él piensa que él es el único que se ha roto la espalda, ¿no? Y sí, a lo mejor Raúl se fue unos años y estuvo él después, ¿no? Pero sin embargo, a mí me ha llegado mucha gente que me dice, oye, es que Arturo Wizard hizo tal, y iba a ir a tocar a tal lado y nunca llegó y se quedó con el varo que le mandamos. Así como 4 o 5 personas me lo han dicho. Sí. Pero cuando ya te lo dicen varias personas es porque pasó, o sea, y luego me pasa esto a mí que me amenaza y no sé qué tanto. Pues yo digo, güey, pues es que así no se hacen las cosas. Pero me dicen, no, yo lo sé, pero mira, yo no estoy ni en contra, estoy ni a favor, güey. Yo estoy haciendo un trabajo en donde yo busco el mayor porcentaje de la verdad. O sea, ¿por qué crees que se llama así el documental La Verdad Los Enviará al Infierno? Porque la verdad es que te vas al cielo por decir mentiras, cabrón. Digo, o sea, al metalero le gustaría ir al infierno, güey, porque aquí en el documental se dice la verdad, o sea, la neta de las cosas. Y para mí como investigador, pues imagínate si yo meto a alguien, nada más porque el Wizard dice, te doy 5,000 pesos y méteme a tu documental. Nada, o sea, en el documental no hay payola, en el documental los que yo veo no hay gente que paga porque suena feo y toma, te doy dinero para que me metas, ¿no? No hay eso. Yo le dije, Arturo, ¿sabes qué, Arturo? Yo voy a considerar esta una entrevista, pero la verdad es que yo vi una entrevista que hicieron los de Buscando el Error Mexicano y lo que dijo, pues me pareció que chanfleó muchísimas cosas, o sea, no dijo nada, o sea, y yo le digo, mira, ¿para qué tú me estás choreando? Digo, mira, a mí muchas bandas las he entrevistado y me doy cuenta que una banda empieza a chanflear cuando empieza a decir, no, es que soy rockstar y esto. Le digo, ¿sabes qué? A mí dime qué hiciste un día, cuéntame cronológicamente qué hiciste un día, o sea, ¿qué haces de tu vida, no? Sí. Y siguen insistiendo, no, es que yo voy y conquisto mujer, luego, no, o sea, eso es un documental, a mí dime, o sea, eso a mí no me sirve, o sea, eso díselo a cualquier otro, no sé, a tu abuelita, no sé, pero entonces sí. Le digo al Wizard. Y entonces hablé ayer con Wizard como una hora por teléfono y le digo, pues, a mí no me asustas ni me intimidas, o sea, a mí claro, sí me molesta, es de muy mal agrado que me mandes correos y por Facebook, me molesta mucho porque yo entro al Facebook y hago las cosas bien, o sea, he hecho las cosas bien como para que vengas tú y tratas de amenazarme y de decirme que cancele una proyección con un trabajo de 9 años, ¿no? Y que no solamente involucra mucha gente, o sea, no solamente le harías daño a uno, sino a muchos, ¿no? Sí. Y él no sabe nada de mi vida, ¿no? O sea, él no sabe todo el sacrificio que he hecho durante 9 años. Y ahorita imagínate, o sea, me dedico a esto al 100%, o sea, no tengo empleo. O sea, tú dirías, ahorita no le trabajo a nadie más que esto. Entonces, si tú llegas y me tratas de cerrar algo cuando ni siquiera tienes las bases, porque por tu capricho quieres estar ahí, porque le quieres dar la madre a alguien más, pues no, digo, entonces ayer lo puse... Pues en su lugar le dije eso, ¿no? Yo te voy a dar la entrevista, pero va a ser cuando yo piense, cuando yo pueda, ¿no? Ahorita ya está muy complicado, o sea, todavía ya terminé de editar el documental, o sea, ya lo terminé, ya está, o sea. ¿No? Sí. Y se quedó así, ¿no? Pues me avisas cuando hacemos la entrevista, y luego pues a ver si para la segunda parte me animo y pues sí. Y ¿no? Depende, ¿no? Ver qué es lo que tiene que decir. Yo lo traté de buscar también. Y me ha evadido, ¿sí? me ha evadido, ¿no? Porque sabe que lo que le voy a preguntar, porque sabe que las historias que ha estado manejando sobre su vida, pues son mentiras. Sí, sobre todo que, fíjate, buscas en YouTube videos y hay videos donde está bien briago, o sea, no puede ser alguien, no puedes mostrar a alguien así, o sea, ¿qué imagen le da? O sea, no puedes dar una entrevista así, o sea. No puedes, o sea, ¿qué tipo de persona eres? O sea, todos, yo sé que todos tomamos y tenemos nuestros tiempos malos, lo que quieras, pero hay como 2 o 3 entrevistas en YouTube donde tú lo ves ahí todo en otra onda, entonces, no, o sea, me parece que, o sea, de hecho te iba a decir, o sea, ahorita te puedo mostrar, si estás en internet, te puedo mostrar el documental como tal, para que lo veas en privado, o sea, ¿no? Prefiero esperarme el 26, no me gustaría que se filtrara nada. Sí,
así pero es. Sí, sí, sí. Pero me voy a esperar. Yo lo, si me das la oportunidad de verlo, te lo agradeceré mucho y me comprometo de palabra que no va a salir de mí, pero me quiero esperar hasta el 26 y verlo junto con todas las demás personas. Ok. Tienes una gran, un gran número de grupos que van a aparecer ahí. Quizá no aparezcan todos, pero entiendo que va a estar Raúl Greñas de Luzbel, el fundador de Luzbel, va a estar Next, va a estar Transmetal, Pactum, Megaton, Hardware, Ultratumba, Specimen, Agora, Maligno, Mystical Girls, Black Palace, Ateos, va a estar Máquina. Premios Kalani, va a estar ¿quién? Pues van Rompecráneos de Tabacán Puebla, Molcajete de aquí del DF, Mystical Girls, Black Palace del Estado de México, Ágora, con una muy buena entrevista con Ágora, Maligno, que también los grabé hace años, Maligno, Megaton, que los grabé en Guadalajara, Voltax, Archetype también. ¿Quién, perdón? Archetype. Archetype lo escriben ellos, ¿no? Archetype, Garrobos. Garrobos también los grabé hace tiempo. Raxas. Máquina, ¿no? También está. Hay varios. Legacy, que son, creo que son de Morelia, Legacy. Muy buena banda de metal de Legacy. ¿Qué has aprendido del yo sé que mucho, pero lo primero que se te viene a la mente, ¿qué has aprendido de todas estas entrevistas, de todos estos grupos? ¿Qué he aprendido? Sí. Ay, pues mucho del rock metal en México he aprendido bastante sobre, pues, ¿qué te diré? Yo creo que más sobre lo humano, o sea, sobre que ellos son, por ejemplo, veo a Francisco Pimentel de Leprosy y a Chris Mempar, vocalista de Transmetal, los veo juntos. Y me dicen, oh, es que la gente piensa que estamos peleados, güey. Digo, ¿en serio? Y pues ya dos, tres veces me han dicho a mí, ¿no? En otros lados, ¿no? Uh-huh. Y me dicen, oh, pues es que aquí estamos tomando cerveza y estamos felices. Somos carnales, o sea, cada quien... Lo que he aprendido es que ellos son profesionales. Digo, el tema de Arturo Wizard se queda fuera. O sea, es un caso aislado. Digo, creo que en México pues a veces se nos complica trabajar en equipo. Pero yo creo que las bandas han aprendido y están aprendiendo y han madurado bastante. Y eso yo he aprendido, que pues yo digo, pues pues en una banda como Transmetal o como Leprosy llevan tantos años, o sea, ese documental pues apenas empieza, o sea yo he aprendido a seguir, lo que he aprendido es seguir, aguantar, resistencia, tener resistencia porque son 9 años donde no hay ninguna productora o una marca que diga, oye, te doy $1,000,000 y haz un documental, ¿no? O sea, pues yo he aprendido de ellos que también el documental es como una banda, o sea, porque lo mismo sufrimos que ellos, ¿no? O sea, ellos, lo que hicieron ellos al principio, ¿no? Y cuando haces algo bueno, yo creo que tiene sus recompensas. Y ahorita lo que estamos viendo es que mucha gente nos está siguiendo. El documental, el tráiler, tenía 300 visitas porque... Esto de metal tiene unos 3 meses, o sea, no tiene mucho que dije, vamos a sacarlo. O sea, ya tener las grabaciones, la mayoría de ellas. Juan Carlos, yo estoy emocionado de tu trabajo, ¿eh? Y la verdad es que me da orgullo, maestro, y me da gusto, me solidarizo contigo, admiro la labor que estás haciendo, porque yo sé la friega que es. Yo, sinceramente, a mí me dicen, haz video. Yo no te hago video, porque yo sé que es una friega. Y me han propuesto, por ejemplo, a mí... Hubo un portal que es Rockmex de aquí de California, y que me decía, Ulises, te ponemos camarógrafos y para que hagas las entrevistas grabadas. Yo decía, no, o sea, es porque es en radio, por ejemplo, ahorita tú y yo estamos platicando y queda grabado y ya, o sea, no hay mayor cosa más que ponerle los fondos a la hora de que estamos hablando, la música, sí. ¿No? Las cortinillas, los promos, las identificaciones de transmisoras, pero a la hora de hacer video hay muchas cosas con las que estás compitiendo, y entre ellas es la imagen, por supuesto. Sí, pues sí, no, muchas gracias. Sí, tuve trabajo con ya muchos sacrificios, pues ha sido grato, o sea, sí me ha gustado,
hay a veces que sí, te juro que sí, pues sí, sí me fastidio a veces porque, o sea, ya son varios años, a mí me gusta mucho el cine y a veces, digo, en lugar de ir un toquín, porque me invitan mucho a que les muchos amigos que tienen bandas, pues ya, oye, que puedes ir a mi toquín, digo, el sábado o viernes o jueves, ¿no? Y, o hasta martes, miércoles. Le digo, mira, la verdad, pues eso para mí es trabajo, entonces, y eso conlleva algo, o sea, ya no lo hago, ya no voy tanto, o sea, porque para mí ya es un desgaste. Sí. Después de tantos años, sí, en verdad, ya es pesado. Y todo lo que a veces prefiero, mejor irme al cine, porque, bueno, aquí llego al cine, me siento y veo una película, la verdad, que lo que me fascina, y lo disfruto, ¿no? Y descanso, ¿no? Pero es que ellos, y su, o sea, ahora que lo vean, van a ver todo lo que se grabó, o sea, no solo son conciertos, no es un documental, yo sé que no lo he mostrado, es la primera vez que se va a ver, que la gente lo va a ver, y que ve el trailer, y que ve tantas cosas, pero cuando lo vean, el documental completo es, van a ver el tamaño, ¿no? Y eso que el de metal son, no sé, 30, 40 bandas, ¿no? El de detrás del rock son más de 100 bandas, ¿no? El de detrás del rock incluye muchísimas cosas, ¿no? Sí. Pues... Y ese de metal está muy bueno, pero... Y entonces cuando la gente lo vea, va a entender el sacrificio que dices. O sea, te lo juro, este documental entró a un concurso de Limcine hace 3 meses, bueno, el de detrás del rock, y el presupuesto que sacamos era de 4 millones, ¿no? Sí. Y pues, wow, o sea, porque el cine me dice, visto que me entregues un presupuesto, pero bien, o sea, ¿cuántas veces usaste cámara? ¿Cuánta gente? O sea, me decían el editor y todo, ¿no? Entonces yo hicimos todo ese cuenteo. Sí. Y fueron 4 millones, ¿no? Sí. Obviamente todo eso yo lo hacía, yo edito audio, yo edito imagen, o sea, lo que estás diciendo, para que la gente no vaya a malentender que tú tienes 4 millones de pesos contigo, lo que estás diciendo es que el valor de todo el trabajo, que si tú lo hubieras hecho con todo un equipo de personas, con todo un equipo también de... de hardware, de todo un equipo de cámaras, luces, etcétera, hubiera sido con un presupuesto de 4 millones, los cuales no tienes. Así por es. Supuesto, hay que aclarar esa parte de que no tienes, porque capaz de que hay ahí. Sí, alguno... no tengo esos 4 millones, es lo que costaría el documental, lo es que... lo que cuesta el documental. Ajá. Con la renta o con del cuate que te agarra el micrófono, ¿no? Del cuate que te carga la cámara, ¿no? La camioneta, o sea, como se hace en realidad, ¿no? Y cuando todo eso yo lo hice solo, ¿no? Llegaba con la cámara transportada por transporte público, llegaba, ¿no? O a veces rentaba taxi, ¿no? Por ejemplo, en Guadalajara, cuando fui al Extremo Fest Guadalajara en el 2008, le digo a un amigo, pues tienes carro, pues sí, pues vámonos, va, ¿cuánto? Y le digo, pues yo tengo como 2,000 pesos, ¿no? Pues me alcanza para la gas y para comer apenas, y pues vámonos, ¿no? Pero mi amigo se echó, pues, las horas manejando, ¿no? Y yo pagué ese dinero, ¿no? Y así lo vas acumulando, pero sin contar que tú hacías cámara, cargabas tu tripié, hacías todo, ¿no? Y ese es el valor de los 4 millones que me decían cine, ¿no? Lo que vale el documental. Dije, guay, yo me sorprendí, 4 millones. Y sí, hicimos varias veces la cuenta, porque el cine nos pide, ¿no? Bien la cuenta, porque aquí pues nos iban a dar un presupuesto de 2 millones para hacer la postproducción, que nunca la ganamos, porque me decían cine, ¿a poco tú hiciste eso? Digo, en serio, yo lo hice, lo tengo grabado, y se los mostraba yo a ellos grabado. No, pero en primera instancia ellos me dicen, ¿a poco? No hay una productora detrás. Digo, no, o sea, yo lo hice, yo lo hice con el afán de crecer, de aparte que me gusta, pues, sobresalir, ¿no? Y porque es un buen trabajo. Pues ellos no me querían, ¿no? Ellos lo veían y, ¿a poco tú eres el director? ¿Tú eres el editor? ¿Tú eres el edición de audio? ¿Tú eres el... En serio, pues es que yo no tengo para pagarle a esa persona, o sea. Sí. ¿No? Y así fue como lo hice, ¿no? Entonces yo espero que nos próximos años, que ahorita que se empieza a mostrar el documental, pues empieza a generar ese poco dinero para poder hacer lo demás y hacerlo lo más cómodo. O sea, me refiero a lo más cómodo, tener un transporte, un carro, ¿no? Para ya no sufrir tanto en el transporte público, ¿no? Tener otra persona que me ayude, ¿no? Que, o sea, que ya no sea tanto el desgaste, ¿no? Porque eso a mí, se lo juro, actualmente me desgasta ir. O sea, sí es muy, ya muy cansado para mí, o sea, digo, ya. Ya cargar la cámara de 3 kilos y grabar y eso, que lo sigo haciendo, o sea, tengo así, el sábado grabé Archetype, ajá. Archetype, ¿no? Y desde el ensayo hasta el show, ¿no? Y le sigo rezando, pero pues ya,
ya nada más lo hago con las bandas que me interesan, que estén, que creo yo que vale la pena que estén en el documental de metal. Ahorita ya hace regrabaciones, pero así ha sido un poquito la historia. Yo sí me comprometo a que yo sí voy a comprar, sí, porque sí va a salir para el público, para los que queremos tener nuestro CD o nuestro DVD original. Sí, claro, ahorita así lo vamos a sacar, eso seguro. Espero yo un par de meses ya esté. Vamos a hablar de esa parte y por supuesto volver a invitar a las personas después de este corte. Tengo que irme a un corte, me lo están marcando desde hace rato. No sé, señoras y señores, no se despeguen, regresamos.
Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. Estás escuchando a Ulises Osaeta en radio90.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta, todos los viernes de 9 a 10 de la noche, aquí en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Radiomático. ORM. Pro Organización Rock Mexicano. Así. Conectado, conectado. A través del aire la radio. De un lado y del otro. Una línea. Una línea. A través del aire la radio. Mil líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. En caso de que el mundo se desintegre. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Radialistas y Corporativo 9 presenta una radio apasionada. Sí. Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas con una buena programación todo el día, solo aquí en radioveracruz.net. Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. Puentedeixtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. Puentedeixtla.com, la mejor opción en internet.
Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros. Yo soy Ulises Oseta. Muchas gracias al equipo técnico, Mike Ove como ingeniero de audio y Daniel Power Morales en controles. Este es el programa de La Cloaca Internacional, lacloacainternacional.com y ulisesosaeta.com son nuestros dos portales donde podrán descargar una, pues, 350 entrevistas, más o menos. Son muchas, son alguito. Muchas gracias a las personas que nos están descargando a través de iTunes, Podomatic o Podobins. También muchísimas gracias a los portales de Perú como radioteca.net, Veracruz, Oaxaca, vínculoinformativo.com.mx, Distrito Federal como Rasta Chilanga. Un abrazo a los de Progresión Rock Mexicano, Asociación Civil del Distrito Federal, con su portal rock-mexicano.org.mx y a RockMex, puentedeisla.com en Morelos. Los portales de Querétaro, Michoacán como tancitaro.com y Jalisco en sanmartinjalisco.com. También contamos con la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. A los blogs hermanos que en verdad día tras día están promoviendo este programa. Apocalipsis Radial, Descarga Rock Urbano, Alcohol Negro, México Subterráneo, Robert Soul Magazine, Rock del Barrio, Ruido Urbano, Cuervo Rock, Rock en San Luis Potosí y Rebelde, Profeta del Rock. A todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias. Estoy platicando con Juan Carlos Valladolid, Boca Negra. Él es el productor de un documental que ya se va a presentar este sábado 26 de julio de este año, 2014, en el Circo Volador. El documental se llama Detrás del Rock. El costo, que es una cooperación, la verdad. No, por favor, no vayan a decir ahí que si los dejan entrar de grapa, porque yo sé que va a haber muchas personas, pero la verdad es que hay que ser solidarios y hay que pagar 50 pesos, caray. O sea, en verdad, 50 pesos, sí estoy bien, ¿verdad, Juan Carlos? Es la cooperación. Sí, 50 pesos, sí, fíjate aquí. Sí, la gente de acá del EFE nos... Es que han nacido muchos medios de internet y nos han pedido acreditación, pero así muchísimos, como unos 30, 40. Y pues yo, es que es la primera proyección, Dejen recaudar algo, es que es mucha inversión, sí, digo, por favor. Ajá. Sí, sobre todo que, hemos revisado, o sea, el ser cobrador y yo hemos revisado blogs y no lo han difundido. Y les digo, pues también no vemos que lo difundan, o sea, prácticamente nos están viendo que entren de... Sí. Porque quieren verlo, ¿no? Pero digo, mira, vayan y son 50 pesos, o sea, es lo de una entrada de cine acá en México. Sí. Pero pues es algo independiente, o sea, aquí sí se va, o sea, tratamos de recordar fondos para poder seguir, que es muy complicado, pero pues sí, vamos a darle ahí. Y luego va a ser en el Circo Volador. ¿Cuál es la dirección del Circo Volador? El Circo Volador es Calzada La Viga 159, es fuera del metro La Viga. Está afuera, se ve ahí el circo, era lo que era el cine Francisco Villa. Uh-huh. Es un lugar muy grande que se ve, que ahí luego dice Circo Volador, Metro La Viga, que es dirección Constitución, 1917. ¿Cuál es la respuesta que has tenido de los demás rockeros? Pues bueno, así que ahorita lo estuve anunciando, Transmetal, Luzbel, Specimen, que hay imágenes de Specimen. Y pues muy bien, o sea, han estado pregunta y pregunta y lo han... Ahorita el tráiler te comentaba hace rato que estaba en 500, hace unas semanas, 500 visitas, está ya a 2.700, o sea, ha subido a raíz de que lo han estado posteando. Uh-huh. y le han puesto muchos me gusta y han preguntado, o sea, se ve que hay mucho interés por el público, entonces creemos que pues, de que se vaya gente que le gusta el metal o que le llama la atención verlo, ¿no? Claro. Porque... Como no ha habido algo similar y que se digo, pues es muy complicado, ¿no? No están invirtiendo ahorita los cineastas en el rock, ¿no? Pero creo que aparte les va a gustar mucho. Está muy variado, o sea, hay muchas imágenes en vivo, hay entrevistas, hay seguimientos, hay grabaciones en el garage de las bandas y aparte pues, tenemos ahí una entrevista con Hagar de Alemania que acaba de estar en el circo. Que nos dio la entrevista a Hagar, que fíjate que somos el único medio a quien le ha dado entrevista aquí en sus... Desde que ha venido, o sea, los últimos 3 años a nadie le había dado entrevista. ¿Fue en inglés o en qué idioma?
Fue en inglés, sí. Él habla español, el vocalista. ¿A poco? Habla un poquito español, pero ahí teníamos un traductor que nos... Le dijimos que sea en inglés, porque él no habla mucho español, pero dijo, bueno, mejor inglés, todo mejor. Le hacemos en inglés y grabamos parte, bueno, escenas del en vivo, y se ve increíble, y creo que para... Y sobre todo que quisimos mostrar un ejemplo, pues, de las producciones en el circo que hacen para extranjeros, pues que la gente lo atasca, ¿no? Van más de 2,000 personas, y luego intentan hacer conciertos mexicanos y no van más de 200. Eso es algo malo, ¿no? También, de que no hay tanto apoyo a lo nacional. Es un malinchismo, ¿no? Así es, entonces también por eso decidimos sacarlo porque él mismo, el Jaga mismo, el vocalista, nos cuenta un poco del underground que se vive en Alemania. Y queríamos decir al público, pues miren, todo el documental, el 99% se dedica a la escena mexicana, y aquí viene este alemán con un grupo que se llama Hagar a contarnos sobre su escena y por qué el mexicano debe de apoyar a la escena mexicana, ¿no? Claro. Porque precisamente le hicimos preguntas de qué sucede aquí en México, y él nos cuenta varias cosas ahí sobre la escena, ¿no? Que tal vez, no sé si debamos aprender un poquito de ello, o tal vez de ser menos, como dicen, malinchistas, o menos, darle una oportunidad a las bandas, ¿no? Que fíjate que lo bonito del documental es que la gente lo va a ver, y parece un documental gringo, parece un documental donde las bandas mexicanas se lucen. O sea, toda la imagen la traté muy bien para darle esa... que la gente lo aprecie, los chavos van a llegar y lo van a apreciar como si fuera Metallica. O sea, yo he estudiado varios documentales a raíz de que empecé con esto. O sea, vi muchos documentales en la red, muchos los compré, también para empaparme cómo se hace un documental gringo, en Canadá, en Japón. Cuando ganamos el artista más votado, el tráiler de Detrás del Rock, en un concurso en el Festival de Sundance, Londres. Ajá. Lo ganamos, eran 200 trabajos participando, trailers de documentales musicales de todo el mundo, ¿no? Había de Japón, de Brasil, de Australia, de Polonia. Entonces todos esos yo ahí también estuve viéndolos, pues, para aprender más, ¿no? Y ya obviamente me fui a Londres 6 días y pude convivir y pude mirar más documentales allá de música. Y obviamente quien ganó el primer lugar fue los australianos, ajá, un chavo. Y el segundo lugar lo ganó un chavo de Polonia y yo quedé en tercer lugar. Pero fíjate, ya estar con esos tres tipos ahí internacionalmente en un festival grande, pues eso fue increíble. Y creo que este documental de metal y el de Detrás del Rock y los que vayan saliendo, la gente, en el momento que los vea, yo creo que los va a apreciar mucho, porque van a dar cuenta que es un documental bien hecho, bien profesional, y sobre todo que se van a divertir y lo van a disfrutar. Y se van a sentir orgullosos, espero que sientan orgullosos, y que a partir de eso le den más valor a la música mexicana, ¿no? Al rock en general, ¿no? Y al trabajo que se hace en México. ¿No? ¿Cómo ves? No, y al trabajo que se está haciendo en México. Y te voy a decir un secreto aquí, algo entre tú y yo nada más. Sí. Fíjate que a veces se te abren más las puertas cuando haces las cosas desde otro país, y lo digo en este caso porque yo viví en México. Que cuando estábamos en México, que cuando estábamos en México. Es triste porque en México es la misma calidad. Es lo mismo lo que estamos haciendo, nada más cambiamos de país. Cuando cambiamos de país, sí, todo el mundo te abre las puertas y, ay, mira qué bonito, están hablando desde tal país. Y cuando uno está en México, ni te pelan. Aunque sea la misma calidad del producto. Sí, fíjate que ya el documental mandamos a España. Hicimos contacto con dos cines en España, y nos respondieron que sí estaban interesados en proyectarlo allá. Wow, qué nada padre. Nada más querían que lo tuviéramos listo para que les mandáramos una liga y para que lo vieran, y inmediatamente nos daban luz verde. Y me decían, no, pues te pagamos hospedaje, te damos todo durante que esté mostrando acá, en cines comerciales. Wow. Porque ya me di cuenta que hay como 5 cadenas que se dedican al cine comercial. Y yo dije, se los voy a mandar a ver qué dicen, ¿no? Y obviamente, como dices, es que el extranjero, pues ahí tiene otra cultura. Entonces, al momento de ver algo así, les encantó. Me dice el cuate de España, dice, oye, ya vi el trailer, está increíble. Si así está la película, la pongo. O sea, no hay ningún problema. O sea, lo que yo quiero es verlo para comprobar.
aquí con mi gente que existe y que es así como tal, me la cuentas. Me dices, ¿qué es eso? Acá automáticamente lo pongo en cine. Wow. Y yo te ayudo a contactar a más cadenas de cine para proyectarlo en toda España. Yo, wow, me quedo. Y aquí en México no, o sea, en México, la Cineteca Nacional lo mostramos el año pasado y lo atascamos. O sea, de 200 personas metimos 300, habían todas paradas y sentadas en el suelo y en las butacas. Uh-huh. Y ahora le decimos a la Cineteca, oye, pásanos esto experimental. Me dice, la verdad no confío mucho que vaya a llenar ni un solo día, me dice. Te voy a dar chance a lo mejor de proyectarlo un solo día. Si llena, te doy otro día. ¿Tú crees? Y yo digo, bueno, pues si la Cineteca Nacional es cultura, es arte. O sea, no es una sala comercial. Ah, pero te apuesto que si tú fueras de aquí de los Estados Unidos, hasta te ponen alfombra roja. Digo, perdón, pero es que a mí me pasó en México. De repente haces periodismo en México y no te pelan. Y ya cuando les estás hablando de Los Ángeles, ahí sí te ponen alfombra roja. Y estoy siendo crítico hasta con mi mismo trabajo, en verdad. Sí, fíjate que yo quiero ir a Los Ángeles. Ahorita, pues el sábado, todo depende, ¿eh? Fíjate que si el sábado nos va bien, que yo espero que sí. Que sí, claro. Espero juntar dinero para irme a Los Ángeles y mostrarlo allá en Los Ángeles. Ah, pues te quedas aquí si gustas. Aquí en casa. ¿Mandé? Te quedas aquí en casa si gustas. No, muchas gracias, la verdad es que sí, ahorita... Ahorita lo platicamos fuera del aire. Claro que sí. Ya se nos está acabando el tiempo, Vamos a repetir, va a ser el sábado 26 de julio del 2014, o sea, ya en pocos días, en el Circo Volador. Por favor, cooperen, son 50 pesos, yo creo que a nadie, sí. Nadie se va a quedar pobre, ¿no? Y sí va a alcanzar para que todos se compren una caguama por ahí. ¿A qué horas va a ser? Sí, ¿A qué horas? Abren puertas a las 6 de la tarde, la película inicia a las 6 y media, entonces para que lleguen ahí 15 minutos antes para que compren su boleto y entren a las 6 de la tarde en el Circo Volador, ahí fuera del metro La Viga. Por favor, difundan esta información, es importante que el trabajo que se está haciendo en México tenga un apoyo de la misma gente de México, ¿no? que no termine siendo la gente de fuera la que admire el arte y lo que se hace en México, más que los mismos mexicanos. ¿Algo que no te haya preguntado, Juan Carlos, y se tenga que decir? Pues, nada más que, bueno, yo creo que hay muchas cosas que platicar, pero yo creo que aquí, como dices, que la gente vaya y que le dé una oportunidad a esas bandas, a la escena mexicana, que en verdad se es un documental hecho para que la gente lo disfrute, no se va a aburrir para nada, es como una película donde la gente va a llegar y lo va a disfrutar mucho porque hay mucha música, hay mucha gente, hay mucho artista y muchas situaciones donde la gente se la va a pasar muy bien y sus 50 pesos van a estar bien gastados porque aparte sobre todo pues va a estar abierta va a haber cerveza, va a haber todo, va a haber palomitas, o sea, van a haber muchas cosas. Oh, wow. Y aparte también van a vender discos, van a vender playeras y van a hacer varias cosas, o sea, va a haber un buen ambiente metalero ahí y la gente le va a gustar. Y muchas gracias por el espacio, estos espacios son muy importantes, que los sigan apoyando, que los sigan difundiendo, que la gente los inviten amigos a escucharlos, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo la gente te puede seguir por internet? Sí, puedes seguir como detrásdelrock.com, estamos ahí con la página, detrásdelrock.com y también en el Facebook, así nos encuentran Detrás del Rock, y también hay en YouTube, está igual como Detrás del Rock, y Twitter, nos buscan en Google como Detrás del Rock y les van a aparecer las redes sociales. Y pueden ver el tráiler del documental de metal, lo pueden ver ahí en YouTube. Y también el de Detrás del Rock, que próximamente lo vamos a estar estrenando en septiembre, octubre, más o menos. Y bueno, ¿y para cuándo tienes pensado que vamos a poder ya comprar el DVD? Digo, es que se me hace difícil, la verdad, se me hace difícil ir a México. Quisiera yo ir, en verdad. Pero yo sí quiero tener dentro de mi colección de discos tu trabajo, la verdad. Yo sí quiero tenerlo. No, muchas gracias. No, va a ser un lujazo, un honor que los tengas ahí, que los puedas ver y compartir con tus amigos, con tu familia. Está increíble, gracias.
Y la verdad es que al rato cuando ya tengas la colección va a ser detrás del rock, el de punk, el de metal y el de rock and roll y otros más que vienen. Vamos a ver ahí que la gente lo empieza a disfrutar. Pero para a partir de cuándo ya empiezan a salir a la venta, todavía no tienes fecha, ¿verdad? Yo creo que en septiembre estará el de metal. En septiembre yo espero que ya esté el de metal. Yo hace 12 años tengo que esperar yo ir en agosto a Los Ángeles y llevarme ya de antemano, llevarme ya DVDs para Los Ángeles, para Estados Unidos, y llevarme unos que los vamos a mandar a mezclar, yo creo que dentro de un mes, dependiendo, ahorita estamos ahí. Pero ya en tiendas yo creo que va a ser en septiembre. Pues bueno, ahorita que termine el programa, voy a despedirlo, no me vayas a colgar, ya te paso mi dirección y todo para que pues, te quedes aquí en la casa, maestro. Oh, gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Pues me voy con un par de canciones. Muchísimas gracias al equipo técnico, Mike Ove como ingeniero de audio, Daniel Power Morales en controles. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado descargando. Hemos estado poniendo en nuestro Facebook más de 1600 descargas por día en tan solo en el blog de Podomatic. En el hosting de Podomatic, de uno de los de Podomatic, pero pues estamos en varios lugares dentro del ranking de los 100 primeros lugares. Estamos ocupando 9 posiciones dentro de los 100 principales. El más alto está en el quinto lugar. Muchísimas gracias porque todo esto es posible gracias a que ustedes nos están descargando. Y por supuesto por visitar los dos portales, es lacloacinternacional.com y ulisesosaeta.com, que este de Ulises Osaeta lo está haciendo Jorge Osaeta de Guatemala. Desde Guatemala están haciendo el diseño. Muchísimas gracias, primo. Ahí se ocupé de la familia. Muchísimas gracias a mi primo de Guatemala y a ustedes por creer en estos proyectos. Y me despido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, por tu tiempo. Nuestro respeto, nos quitamos el sombrero por lo que estás haciendo, sabemos lo que implica y cuenta con todo nuestro apoyo, en verdad. Un fuerte abrazo, gracias. Me voy con este par de canciones, no me queda más que decirles, adiós.
Yo soy Radio Comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. 97.3. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Si quieres hacerte oír, aquí tienes tu espacio. Un lugar diferente, un espacio abierto. Vive la radio alternativa, Radiopolis. Escucha la radio cultural Álamo Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamo Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate.
Retransmisoras. Retransmisoras. Estados Unidos. Corporativo9.com. Canadá. Telarana.net. Perú. Radioteca.net. Argentina. Unionverdadera.com.ar. México. Distrito Federal. rock-mexicano.org.mx. Morelos. Puentedeixtla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Guerrero. Igualaonline.net. Juliantlas.com. Jalisco. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Michoacán. Tancítaro.com. Turizio.com. Chihuahua. NuevaCasasGrandes.org. Y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata, La Intrépida, en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca, del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Corporativo9.com.